Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos al canal El Depósito de la Fe. Hoy quiero compartir con ustedes el primero de los videos de una serie de videos donde vamos a mostrar cómo es que la iglesia de los primeros siglos y los padres de la iglesia de los primeros siglos se confesaban católicos y no solamente de nombre, sino también de sus prácticas y de sus doctrinas. Probablemente haya demorado mucho en hacer esta clase de videos, pero bueno, creo que ya es tiempo de poder mostrar el material que he ido juntando a lo largo de estos meses o años de trabajo para poder exponerlos y definitivamente tratar de mostrarle a nuestros queridos hermanos separados que realmente están equivocados al pensar que los protestantes en cualquiera de sus formas son la iglesia primitiva, sino que, como decimos en este canal, y lo cual nos hizo católicos a mí y a mi familia, confesamos sin duda alguna que los primeros cristianos eran católicos, apostólicos romanos, de nombre, de doctrina y de práctica. Vamos entonces a comenzar con este estudio considerándolo cronológicamente. Antes de comenzar, propiamente dicho, con el estudio, quisiera compartirles que, como dije, serán una serie de estudios, de los cuales uno de ellos voy a hacer con el padre Javier Olivera Rabassi, que ya tenemos fecha para poder grabarlo, y en el que me he reservado algunos de los textos más hermosos que hablan sobre este tema, pero es que son tantos y tantos y tantos y tantos los textos que hablan sobre este tema, que definitivamente no me va a quedar tiempo para hacerlo en un solo video con el padre, de manera tal que algunos de esos textos que he decidido excluir de aquel video con el padre Javier Olivera, los voy a reservar para hacer un video yo propio, para que no queden en el camino todos estos textos que realmente nos aportan una riqueza hermosa sobre qué creía la iglesia primitiva verdaderamente. ¿Eran evangélicos, protestantes históricos, luteranos? ¿Profesaban su fe bautista, pentecostal, testigos de Jehová? ¿O se confesaban católicos con todas las letras de esa palabra y con todo lo que implica ser llamado católicos? Vamos a comenzar entonces. El primero que vamos a considerar, y como dijimos, lo vamos a tratar de abordar cronológicamente y sin que seamos extensos y abarquemos la totalidad de las citas que se han dicho en cada siglo, vamos a considerar algunas en el siglo I, particularmente una sola. Porque, como dijimos, las otras me las voy a reservar para el video con el padre Javier Olivera Rabassi. Dice San Dionisio el Areopagita, quien fue un discípulo del apóstol San Pablo, que tenemos allí en la Biblia, cuando Pablo visita el Areópago de Atenas y se convierte quien era el jefe de allí de los religiosos en aquel lugar. Que se le acerca, Pablo le predica y se convierte al cristianismo y Pablo lo eleva a la posición de obispo. Claro, eso no de inmediato, pero con el tiempo lo elevó a la posición del obispado de Atenas, convirtiéndose en el primer obispo de la ciudad de Atenas. Y este obispo, el primer obispo de la ciudad de Atenas, atención a eso, el primer obispo de la ciudad de Atenas fue católico, y lo confiesa con su propio nombre, con su propia teología y la propia liturgia que él nos enseña en su escrito llamado Sobre la Eucaristía. Voy a leerlo. Después de todo esto, los santos ministros de los misterios sagrados y los piadosos asistentes contemplan devotamente el Santísimo Sacramento y entonan el cántico de alabanza católico en honor de aquel que es fuente y dispensador de todo bien, fundador de los sacramentos para nuestra salvación, con los cuales se divinizan aquellos quienes los reciben. Himno que llaman a veces cántico de alabanza y símbolo de adoración, otras acción de gracias jerárquica. Esto es, creo yo, la manera más divina, porque este himno es síntesis de todos los dones sagrados que Dios nos envía. Y si ustedes fueran al escrito que se llama Sobre la Eucaristía, el cual les recomiendo que lo busquen en internet y lo lean por completo, se van a encontrar que cuando empieza a describir esto que llama el símbolo, ¿sí? Entre los diversos nombres que tenía el credo, le llama el símbolo, esto que es el símbolo de adoración,
comienza a describir cuál es su contenido y es básicamente lo que contenía el símbolo de los apóstoles o el credo de los apóstoles. De manera tal que cuando San Dionisio el Areopagita nos está describiendo la celebración de la Eucaristía, y cómo se la practicaba en el siglo I, en el primer obispo de la iglesia de Atenas, es una iglesia que tiene sacramentos, es una iglesia que le llama el Santísimo Sacramento, tal como le llama la iglesia católica, es una iglesia que canta el credo de los apóstoles o el símbolo de los apóstoles, y que se llama el himno o el símbolo de alabanza católico. Católico. La Eucaristía celebrada por aquel obispo era una Eucaristía católica, y el obispo que celebraba esa Eucaristía era un obispo católico. Era una iglesia católica, entonces era una iglesia que creía en los sacramentos. Era una iglesia que los sacramentos decía y los atribuía a ser fundados por Cristo. Era una iglesia que creía que la salvación se administraba por los sacramentos. Era una iglesia que creía que la Eucaristía producía la divinización de aquel que era partícipe de la Eucaristía. Que esto está totalmente fuera de las creencias de cualquier protestante en cualquiera de sus formas. Porque al ser sacramento, con todo lo que implica ese término, significa que ese acto que es exteriormente simbólico está produciendo interiormente la divinización del que participa. ¿Por qué? Porque se hace partícipe real y literalmente del comer del cuerpo y la sangre de Jesucristo, que está hecho, que está presente allí en el pan y el vino, transfigurados, transformados. Entonces es una iglesia que creía que la Eucaristía era un sacramento, no en el sentido meramente simbólico, sino en el sentido de que produce lo que significa, ¿sí? Esto es muy importante. Es una iglesia que hacía adoración eucarística, porque dice que el sacerdote o el obispo elevaba y le mostraba a todo el pueblo los símbolos ya consagrados para que hicieran qué cosa mente, para que le contemplaran devotamente. Esto es práctica de la Iglesia Católica, que cuando el sacerdote consagra el cuerpo, consagra el pan y el vino para convertirlos en cuerpo y sangre de Cristo, eleva delante de toda la asamblea, eleva la hostia consagrada y eleva el copón con el vino ya consagrado y convertido en sangre de Cristo, para que sea contemplado y admirado y adorado por los creyentes. Definitivamente este es, en el siglo I, primer obispo de la Iglesia Católica, primeros cristianos de la Iglesia Católica en Atenas, eran católicos, no eran protestantes en ninguna de sus maneras. Vamos a avanzar un poco hasta el siglo II, y otras citas del siglo I y primera década del siglo II las vamos a dejar para el video con el padre Javier Olivera Rabassi. Dice, en el siglo II, aproximadamente año 180, en el canon de Muratori. Además, Pablo escribe una carta a Filemón, una a Tito y dos a Timoteo, en amor y afecto, pero han sido santificadas para el honor de la Iglesia Católica, en la regulación de la disciplina eclesiástica. ¿Qué está considerando acá el canon de Muratori? Que la Iglesia se llamaba a sí mismo Iglesia Católica. Y no en el sentido de que está por todo el mundo, que es parte de lo que significa sin nombre, sino en el sentido de nombre propio. Porque aunque haya muchos católicos que hoy están enseñando que católico no es nombre propio, vamos a demostrar en este y en los subsiguientes videos que no solamente significaba un adjetivo para la iglesia, sino que era su nombre propio. Y así lo reconocían todos. Sigue diciendo el canon de Muratori. Se dice que existe otra carta en nombre de Pablo a los laodicenses y otra a los alejandrinos, ambas falsificadas según la herejía de Marción, y muchas otras cosas que no pueden ser recibidas en la Iglesia Católica y que no es apropiado que el veneno se mezcle con la miel. Aquí el canon de Muratori no solamente le llama
católica a la iglesia del siglo II, sino que para quienes la lean, la carta esta, este canon de Muratori, se van a encontrar que menciona que en la iglesia eran recibidos algunos de los libros que los protestantes llaman deuterocanónicos, porque era una iglesia que leía los libros que los protestantes no reciben. Al igual que hoy, y aunque el canon de Muratori no tiene el canon oficial de la iglesia que fue reconocido universalmente, porque es una opinión regional el canon de Muratori, sí contiene en esencia el canon que finalmente llegaría a ser el canon oficial de la iglesia, pero incluye ya algunos de los libros que los protestantes dirían no, eso no está en la Biblia, eso no está en la Biblia, pero estaba en los escritos que leían los primeros cristianos, aun cuando no los consideraran algunos de ellos inspirados. Entonces, el libro de canon, el fragmento de Muratori, discute los libros aprobados y los no aprobados para su lectura en la iglesia, y aprueba para la lectura en la iglesia escritos que son para los protestantes apócrifos. Entonces, definitivamente los primeros cristianos no podrían haber sido evangélicos o protestantes, porque los libros que se leían en esa iglesia no estaban en el canon de los protestantes. Dice la epístola que escribió la iglesia de Esmirna, es decir, la iglesia donde fue pastor Policarpo, a la iglesia de Filomelio, lo que se conoce como el martirio de Policarpo, que es un escrito que no es del siglo II, pero relata los hechos y las situaciones que ocurrieron durante el siglo II. En la introducción dice así: la iglesia de Dios que peregrina en Esmirna, a la iglesia de Dios que peregrina en Filomelio. Acá se está diciendo dos iglesias que son de Dios, la de Esmirna y la de Filomelio. Y les invito a mirar el video que les voy a dejar aquí y aquí, la etiqueta como la captura de pantalla de la miniatura de ese video, para que puedan ver toda la argumentación que hicimos acerca de la relación que había entre las iglesias de Esmirna, la iglesia de Éfeso y la iglesia de Antioquía, que eran iglesias que se confesaban católicas y estaban en comunión unas con otras, con obispos que se confesaban a sí mismo católicos. Bueno, acá podemos añadir a la lista otra iglesia más, ya que aquí explícitamente nos dice que la iglesia de Esmirna, de donde Policarpo era el obispo, la iglesia de Esmirna era una iglesia católica, y le escribe a otra iglesia de Dios, iglesia católica, que es la de Filomelio, y dice: y a todas las comunidades de la iglesia santa y católica que peregrinan por todo lugar, que la misericordia, la paz y el amor de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor os colmen. Y aquí está reconociendo que no solamente la iglesia de Esmirna, donde Policarpo era el obispo, sino la iglesia de Filomelio, de quien no sé quién sería el obispo en esa época, pero esta iglesia está escribiendo una carta no solamente a la iglesia de Filomelio, sino también por extensión, y lo dice, a todas las otras iglesias, que dice que son iglesias santas, que son de Dios y que son católicas. Sigue diciendo esta carta de Esmirna a Filomelio, hablando ahora de Ireneo, dice: porque este Ireneo, otro católico, porque empieza a mencionar obispos que pertenecen a iglesias católicas, Ireneo era obispo de Lyon, ¿sí?, en Francia, por lo cual también allí había iglesias católicas, porque este Ireneo, estando en Roma al tiempo del martirio de Policarpo, instruyó a muchos, y hay en circulación muchos tratados ortodoxos y muy excelentes que son suyos. ¿Cuáles son estos tratados? Lo que se conoce como Contra las herejías, que es el escrito principal, o algunos de los escritos principales, de San Ireneo, obispo de Lyon, que era un obispo católico. Y este nuevo obispo católico dice que hace mención en sus libros acerca de el martirio del obispo Policarpo. Y dice: en estos libros hace mención de Policarpo diciendo que le había enseñado a él. Y claro, si Policarpo había sido católico y le había enseñado
pasa a Ireneo. Ireneo también era católico. ¿Y quién le había enseñado a Policarpo? ¿De quién era discípulo Policarpo? Del apóstol San Juan. Por tanto, el apóstol San Juan también era católico. En estos hace mención de Policarpo diciendo que le había enseñado a él y fue capaz de refutar toda herejía y entregar la regla católica de la iglesia tal como la había recibido del santo. Que por cierto, ya le llama santo a Policarpo porque es otra característica de la iglesia católica. Llamar a sus mártires y a sus grandes héroes les llama santos. Cosa que entre los evangélicos y protestantes no existe, porque ellos no dicen San Lutero, no dicen San Benigín, no dicen San John MacArthur, no dicen San... No, ellos no le llaman San a nadie. Dicen San así en sentido genérico cuando leen la Biblia, pero a nadie le llaman santo ni le rinden honores. Pero la Iglesia Católica de Esmirna, Policarpo, Ireneo y todos estos llaman santos a sus héroes, a sus grandes mártires. Y sigue diciendo el martirio de Policarpo, esta carta de Esmirna a Filomelio, dice, cuando Policarpo acabó de orar, después de haberse acordado de todos los que habían tratado con él de algún modo, pequeños o grandes, ilustres o desconocidos, y de toda la iglesia católica extendida por todo el orbe. Es decir, la iglesia católica era la que estaba en todo el mundo. Pero la iglesia católica es por la que está orando, no solamente en todo el mundo, sino en todo el tiempo, porque aquí hay una descripción histórica y geográfica de la oración de San Policarpo. Dice que Policarpo oró por los que estaban en todo el mundo, pero además dice que oró por los que en todo momento, desde su pequeñez. Y San Policarpo tenía, creo que no sé si 82 o 86 años cuando él fallece, porque él reconoce en su martirio, durante 86 años creo que dice, he servido al Señor Jesucristo y nunca he recibido ningún mal de él. ¿Por qué le habría de maldecir o de blasfemar? ¿Qué significa eso en conexión con esta oración? Que Policarpo se está acordando de 86 años de cristianos católicos que de alguna manera le sirvieron, le bendijeron y le ayudaron a llegar con fidelidad hasta el martirio suyo. Por lo cual, la iglesia católica es aquella iglesia por la que Policarpo está orando y que tiene, sabemos que tiene más porque fue fundada por Cristo, pero haciendo analogía y análisis de lo que nos dice Policarpo, él está orando por al menos 86 años aproximadamente de cristianos católicos, que no serían católicos de hace 86 años, que serían a su vez católicos de hace muchos años antes, porque como lo hemos dicho, los primeros obispos de las iglesias apostólicas eran católicos y atribuían su doctrina a los apóstoles, los cuales eran católicos. Y esta iglesia de Esmirna y la iglesia de Filomeno no pueden ser entonces evangélicas, porque primero se llama católica en singular, no hablando de muchas iglesias que tienen diferentes credos, sino que es una única iglesia con un único y mismo credo extendida por todo el mundo. ¿Por qué no puede ser esta iglesia evangélica? Pues porque se leen escritos extra bíblicos, porque en estas iglesias se leen las escrituras de San Ireneo, se leen los relatos de los santos mártires de la iglesia católica, cosa que no ocurre en las iglesias protestantes, porque ellos creen en sola escritura, y la iglesia primitiva no creía en sola escritura porque leía las escrituras, pero también se leían las escrituras de los padres de la iglesia. No puede ser esta iglesia de Filomeno y la iglesia de Policarpo y la iglesia de Ireneo, la iglesia protestante, porque ellos hablan de una regla o canon católico, es decir, lo que nosotros hoy llamamos el depósito de la fe, único y universal. Y no puede ser evangélica porque mismo declara que
Durante aproximadamente dos generaciones, estas iglesias habían sido católicas. Pasamos ahora al siguiente siglo, siglo III. Cipriano de Cartago, en una carta al Papa Cornelio, a quien reconocía como Papa, ya en el siglo III, antes de Constantino. Dice así San Cipriano a el Papa Cornelio en una carta, una de las muchas cartas que le escribió. Y para que su audacia violenta no cese, se esfuerzan también aquí en arrastrar al cisma a los miembros de Cristo y separar y desgarrar el cuerpo de la Iglesia católica, yendo de puerta en puerta por las casas de muchos o de ciudad en ciudad por algunas partes, buscándose cómplices de su obstinación y error cismático. Y los protestantes dicen que los primeros cristianos eran evangélicos porque dice que predicaban el evangelio. Nosotros decimos predicaban su evangelio, predicaban su error, predicaban su cisma, tal como dice aquí, que los herejes de los primeros siglos también andaban predicando su versión del evangelio. Y dice que lo hacían al igual que los protestantes del día de hoy, puerta por puerta, casa por casa, en su obstinación, tratando de arrebatar a las pobres ovejas ignorantes que hay en la Iglesia católica, que muchas de ellas, como dice el apóstol Pablo, dice, estas están siempre aprendiendo y no llegan nunca a alcanzar el conocimiento de la verdad. Dice, por lo cual son arrastradas por estos herejes que dice, trastornan casas enteras, se meten en las casas para perturbar la fe de los creyentes, de manera tal que, como bien dice el dicho que conocemos los católicos, católico ignorante, futuro protestante. Y no solamente que eso dicho es bíblico, sino también es patrístico, porque lo afirman los padres de la Iglesia, que vienen los lobos, vienen los protestantes y arrebatan con su mala doctrina a aquellos que les abren la puerta de su casa y les dicen, bienvenido, sí, con todo gusto vení, abrime tu Biblia y predicame tu versión del Evangelio y enseñame lo que no enseña la Iglesia Católica. Dale, que mi oído está presto, mi oído está pronto para tratar de escuchar el chisme que vos me traigas sobre la última leyenda negra acerca de la Iglesia Católica. En esta iglesia patrística estaban profundamente preocupados por aquellos evangelistas del error. Ojalá los sacerdotes, diáconos, laicos, obispos y papas de estas generaciones se preocupen con la misma intensidad y ardor por causa de estos lobos que están robando ovejas. Y en vez de querer unirse en un, no sé cómo qué nombre ponerle, pero en un grupo donde se predica cualquier cosa menos la verdad, donde hay multiplicidad de credos, en vez de unirse en eso, deben ser combatidas las herejías. Porque esa era la preocupación sincera del Papa San Cornelio y del Papa, perdón, y del obispo San Cipriano de Cartago. Dice también Cipriano en su escrito a Máximo y Nicóstrata y otros, Nicóstrato, perdón, y otros confesores. Recordemos que un confesor era aquel que había estado presto al martirio, que había estado al borde del martirio, que había confesado a Cristo en medio de torturas, pero que finalmente, por alguna razón u otra, no había alcanzado la muerte, pero que él estuvo dispuesto y confesó a Cristo aún bajo la amenaza de muerte. Eso significaba un confesor en la iglesia primitiva. Dice Cipriano, pues me molesta y entristece y me deja el corazón oprimido y casi abatido, una pesadumbre intolerable, al saber que habéis consentido ahí en contra de lo dispuesto, contra la ley evangélica y contra la unidad de la Iglesia católica, que se nombrase otro obispo, es decir, algo que ni es lícito ni puede hacerse, que se instituya otra iglesia, que se descoyunten los miembros de Cristo, que el alma y el cuerpo del único rebaño del Señor se escindiese o divisiese por culpa de la rivalidad. Cipriano se opone a la designación de un segundo obispo, porque a diferencia de los evangélicos, ellos solamente admitían un obispo por ciudad. Y también había querido haber un segundo obispo en Roma, con lo cual había intentado poner
se había intentado poner un segundo papa paralelo. Y si el Papa dice no, esto no puede ser así. No puede haber dos papas en paralelo. No pueden ser dos los papas en ejercicio. No pueden ser dos los papas en ejercicio rivalizando entre ellos. Uno de ellos tiene que ser el falso porque no hay dos rebaños, no hay dos cabezas de dos rebaños distintos. Hay un solo rebaño, una sola cabeza visible aquí en la tierra, un solo obispo de Roma y un solo obispo en cada ciudad, porque la iglesia primitiva era jerárquica. Entonces, Cipriano se opone a la designación de un segundo obispo en Cartago y también se opone a la designación de un papa en paralelo que estaban tratando de hacer un cisma, una iglesia paralela. Y dice, no se puede dividir, descoyuntar el cuerpo de Cristo, porque la iglesia católica es una sola. No puede ser iglesia católica esta y esta. No puede ser iglesia católica los pentecostales y los luteranos y los católicos y los mormones y los testigos de Jehová y los ortodoxos. Y no. Una sola es la iglesia primitiva y se llama a sí misma católica. Dice Cipriano a Antoniano, otro obispo, dice, en cuanto a la persona de Novaciano, sean cualesquieras él y sus cualidades, no es cristiano puesto que no está en la iglesia de Cristo, aunque se jacte y haga soberbias manifestaciones de su filosofía o elocuencia. Como no ha guardado la caridad fraterna ni la unidad de la iglesia, ha perdido incluso lo que antes poseía. Y esta iglesia que, a la que pertenece Cipriano, no puede ser protestante, no puede ser evangélica, no solamente porque se llama católica, vamos a verlo ahora en el párrafo de más adelante, sino porque además es una iglesia que dice que los que están fuera de la iglesia de Cristo ni siquiera son cristianos, aunque lleven el nombre de cristianos, aunque se jacten de conocer la Biblia, aunque nos acusen a los católicos de ser ignorantes, aunque digan lo que quieran. Dice, han faltado al amor de Cristo, han faltado a guardar el mandamiento de Cristo, que es una única iglesia católica con un único credo, una única verdad. Sigue diciendo San Cipriano en esta misma carta, y habiendo sido distribuida por Cristo una sola iglesia, con muchos miembros por todo el mundo, así como hay un solo episcopado extendido por la unánime multiplicidad de un gran número de obispos. Él, cuando está ya establecida la tradición divina y está bien trabada y ensamblada en todas partes la unidad de la iglesia católica, procura hacer una iglesia humana, paréntesis, fundada por hombres, y os envía por diversas ciudades a sus nuevos apóstoles, es decir, considera que no tienen la sucesión apostólica aquellos que se apartaron de la doctrina apostólica, y os envía por diversas ciudades a sus nuevos apóstoles para ver de establecer algunos fundamentos recientes de su institución. ¿Por qué esta iglesia de la cual está, a la cual está perteneciendo San Cipriano, no puede ser protestante? Porque confiesa que los obispos pertenecen a un único episcopado con una única tradición, con una única enseñanza, una única fe, y además la llama la unidad de la iglesia católica. Y además esta iglesia no cree en sola escritura, porque cree en la tradición. Cree en la escritura como parte de la tradición, pero cree también en la tradición como un todo, sea oral o escrita, como dice 2 Tesalonicenses 2:15, que Pablo daba sus enseñanzas apostólicas por medio de vía oral o por cartas, por lo cual la Iglesia Católica tiene tradición escrita y tradición oral, tal como nos enseña el magisterio bimilenial y tradicional de la iglesia. Está claro que en la iglesia primitiva también se sufrían los ataques de la hostilidad de los protestantes de aquella época
hacia la iglesia. Y por eso dice la hostilidad era evidente. Sí. Y demuestra la hostilidad que ellos tienen hacia la iglesia católica, demuestra que les falta el amor de Cristo en sus corazones. Y por eso se desintegran en una y otra división y división y división. Dice también Cipriano en otra carta al mismo Papa Cornelio, y dice: pero como la obstinación inflexible y pertinaz de los adversarios no solamente ha rehusado volver al seno y a los brazos de su raíz y madre, sino que con creciente y recrudecida discordia se han creado un obispo y oponiéndose al carácter sagrado que le fue conferido una vez y es de origen divino y signo de unidad católica, se han elegido una cabeza adúltera y hostil fuera de la iglesia. ¿Por qué la iglesia primitiva no puede ser la iglesia evangélica? Porque San Ignacio proclama que esta iglesia primitiva es una iglesia, primero, que cree en el carácter sagrado de un sacerdocio sagrado y que tiene su origen en Dios, y que es un sacerdocio diferente del sacerdocio universal del creyente. Es el sacerdocio sacramental. Y le llama que confiere un carácter sagrado. Dice, oponiéndose al carácter sagrado que le fue conferido. ¿A qué? Al sacerdocio único que hay en la Iglesia Católica. Dice, y que es signo de unidad católica. ¿Cuál es el signo de unidad católica? Este que va a decir ahora a continuación. Y se han elegido una cabeza adúltera. ¿Cuál era la cabeza fiel de la Iglesia Católica que menciona aquí San Cipriano? Cornelio. Y Cipriano, escribiéndole a Cornelio, le está diciendo: estos cismáticos han tomado en Novaciano un antipapa que se oponía al Papa Cornelio, y han declarado otro obispo de Roma, ¿sí?, para establecer otra cabeza de la iglesia, pero cabeza adúltera de otra iglesia adúltera. ¿Sí? Pero además esta iglesia no es ecuménica. Esta iglesia a los protestantes de aquella época les decía: no se queden en su lugar, tranquilos con su fe. Dice, no, deben arrepentirse y volverse a la iglesia católica. ¿Y cómo le llama a esa iglesia católica? Le llama iglesia madre. Y la llama raíz. ¿Por qué raíz? Porque es la raíz del árbol. Recordemos que Dios tiene un pueblo al cual compara con un olivo. Y habla de las hojas insertadas, pero habla de las ramas o los gajos insertados en ese olivo. Y los que son desgajados. Y dice que los que tienen la verdadera fe de los apóstoles son injertados en esa rama. Y los que por incredulidad dejan de creer en los sacramentos y la doctrina apostólica son cortados de ese olivo. Parábola que también nos representa el Señor cuando nos habla en Juan capítulo 15 acerca de la vid. Y dice que los pámpanos que hay en esa vid y que no permanecen en Cristo, sea por doctrina o sea por conducta, Cristo los poda y esos pámpanos se quedan sin la savia que les vitaliza y les vivifica y se caen al piso para secarse. Bueno, estas son las analogías que está mencionando aquí Cipriano en otra carta al Papa Cornelio, diciéndole: esta iglesia que es raíz y madre, esta iglesia es la iglesia a la que tienen que volverse los cismáticos, arrepentirse de su cisma y volverse a la verdadera doctrina apostólica. Ahora, sigue Cipriano escribiendo a Epícteto. Los lapsos, es decir, los caídos, los que habían apostatado en la persecución de los diferentes emperadores romanos y que venían ahora arrepentidos de su apostasía y venían y pedían perdón a la iglesia para que la iglesia les perdonara y les recibiera en su seno nuevamente. Dice, los lapsos por su parte reconozcan la gravedad de su delito, no cesen de rogar al Señor y no abandonen nunca la iglesia católica, que es una sola y la única fundada
por el Señor. ¿Cuál? La iglesia católica. ¿Cuál es la única iglesia fundada por el Señor según palabras de San Cipriano? La iglesia católica. Entonces San Ignacio confiesa un único credo, una única iglesia que se llama católica, y esa iglesia fue fundada por el Señor Jesucristo. San Cipriano también, a Magno, salieron de nosotros, pero no eran de los nuestros, pues si lo hubieran sido, habrían permanecido con nosotros. Eso demuestra que todos aquellos de quienes consta que se han separado de la caridad y de la unidad de la Iglesia católica son enemigos del Señor y anticristos. Dice también el Señor en el Evangelio: si menosprecia incluso a la Iglesia, tenla por gentil y publicano. Si los que menosprecian a la Iglesia son tenidos por gentiles y publicanos, con mucha mayor razón a los rebeldes y enemigos que crean altares falsos, sacerdocios ilícitos, sacrificios sacrílegos y nombres adulterados, es preciso considerarlos gentiles y publicanos, ya que otros que hacen pecados menos graves y solo menosprecian a la iglesia merecen esta sentencia del Señor. ¿Qué está diciendo San Cipriano? Primero, que la iglesia a la que él pertenece, que es la iglesia de la caridad, la iglesia del verdadero amor de Cristo, es la iglesia católica. Está diciendo también San Ignacio, San Cipriano, que esta iglesia, de la cual no es lícito salirse ni apartarse, es la iglesia de la cual San Juan escribió: no pueden salirse de la iglesia, y los que se salen de esa iglesia confiesan que no eran de los nuestros, confiesan que no eran católicos. ¿Y qué son entonces ahora? Si ahora dejan de ser cristos, se hacen anticristos, conforme al pasaje descrito de San Juan en su primera carta de San Juan. Dice: quienes se salen de la iglesia católica ya no son de la iglesia católica, porque si lo hubieran sido, hubieran permanecido entre la iglesia católica. ¿Y quiénes son los que se van de la iglesia católica? Aquellos que confiesan después abiertamente que vivían una vida completamente pecadora, que no creían en los sacramentos, que no creían en el magisterio y la iglesia, que no creían en nada. Entonces, ¿qué hizo Cristo? Los cortó, los podó y cayeron al piso. ¿Y qué vinieron a hacer los lobos? Se llevaron esos gajos para su redil. Pero no son la iglesia de Cristo, porque los protestantes elevan y fundan sacerdocios ilícitos. Sus sacrificios son sacrilegios, no son ofrendas agradables a Cristo. Sus altares, sus mesas del Señor, como ellos le llaman a la cena del Señor, son altares falsos, porque como en Jerusalén había un único altar y todo otro altar de sacrificio era un altar falso, así también San Cipriano dice: en la iglesia católica hay un único altar de sacrificio y todos los demás altares de los cismas son altares falsos, adúlteros, sacrílegos, ilícitos. ¿Qué diría San Cipriano hoy de la idea de unirse en común unión con los altares profanos? ¿Qué diría San Cipriano? ¿Cuál será la conversación allí en el cielo entre San Cipriano y todos los otros obispos católicos que nos transmitieron la fe? Diciendo: ¿viste esto, sacerdote? ¿Viste este obispo que está queriendo juntar su altar al altar profano del bautista, al altar profano del pentecostal? ¿Viste lo que está enseñando tal o cual laico o tal o cual apologista? Que está diciendo que todas las iglesias son cristianas, no importa su creencia. Siendo que nosotros dimos nuestra vida, dices allí desde el cielo San Cipriano, siendo que nosotros dimos nuestra vida por confesar una única iglesia, y que los que están fuera de esa iglesia no son cristianos, sino que son anticristianos. ¿Cuál será el tema de conversación en el cielo? Viendo este intento ecuménico
de juntar lo profano con lo sagrado, lo ilícito con lo verdadero. Y como hemos dicho, lo dice el mismo Cipriano, los que están fuera de la Iglesia Católica y son enemigos de la Iglesia Católica no son más que gentiles publicanos que no llevan la caridad del Señor en sus corazones. Dice Orígenes, un poquito antes de San Cipriano, en su comentario al Cantar de los Cantares, sobre el pasaje de Cantares 2.14, dice: por eso se manda a los doctores católicos que mientras estas raposas, está hablando del pasaje cuando dice cazad a las raposas, o sea a los pequeños zorros, porque estos pequeños zorros son los que destruyen la viña, dice, mientras estas raposas o pequeños zorros son todavía pequeños y aún no han engañado a muchas almas, sino que su mala doctrina está en sus comienzos, ellos deben darse prisa, es decir, los doctores católicos deben darse prisa en arguirlos y refrenarlos, en refutarlos, oponiéndoles la palabra de la verdad, y en casarlos con afirmaciones verdaderas, porque si son condescendientes con ellos en los comienzos, su palabra reptará como repta la gangrena y se hará incurable. Y entonces se encontrarán con que muchos de los engañados comenzarán ya a luchar en favor de ellos y a defender a los autores del error aceptado. Fin de la cita de Orígenes. ¿Qué está diciendo Orígenes? Gran maestro de la Iglesia Católica. Está diciendo que es deber de los apologistas, sacerdotes, diáconos, maestros, papas, arzobispos, cardenales, refutar el protestantismo. Refutar a esas pequeñas zorras que destruyen la viña del Señor. Porque si no lo hacen, se arraigará su doctrina, que será como un cáncer. Aquellos obispos, sacerdotes, laicos que piensen que pueden abrazarse con los protestantes y su doctrina y que no va a pasar nada, se equivocan, porque la misma Biblia, tomando el lenguaje que aquí está utilizando San Cipriano, dice, refiriéndose en la Biblia a Pablo, dice, porque los falsos maestros son palabra que gangrena, es decir, que va pudriendo el cuerpo de Cristo. Lo va pudriendo, matando, produciendo células muertas. Va matando. ¿Y qué queda? ¿Qué queda cuando el miembro, una pierna de una persona se ha comido por la gangrena? Amputarla. Ahí tenemos el cisma. Por eso hay cismas en la Iglesia Católica, porque Cristo amputa los miembros gangrenados de su cuerpo. Aunque el cuerpo de Cristo tiene la facultad divina de autorregenerarse y volver a multiplicarse. Sin embargo, Cristo, por defensa propia del cuerpo de Cristo, amputa a los gangrenantes y a los gangrenados. Y exhorta a los obispos, papas, a los laicos, a los diáconos, a las monjas, a los monjes, a los apologistas, a los catequistas, los insta a cazar las raposas, refutar las doctrinas y no dejar que esas raposas enseñen, no dejar que comenten en los comentarios de nuestros videos, no dejar que opinen dentro de las iglesias, no dejar que hagan causa común con la iglesia. Ahora, enseñanza también de Orígenes, en las homilías sobre el libro de los números. Dice, puesto que si la doctrina de la iglesia fuera simple y ninguna afirmación de la doctrina de los herejes la asediara desde afuera, no podría aparecer tan clara y tan probada nuestra fe. Pero por eso, la contradicción de los objetores, aquí les llama objetores, pero protestantes de aquella época, pero por eso la contradicción de los objetores asedia la doctrina católica, para que nuestra fe no se entorpezca por el ocio, sino que se afine con el ejercicio.
Orígenes también se confiesa católico. Voy a hacer una pequeña pausa para resumir. San Dionisio, católico. Policarpo, católico. Juan, católico. Ireneo de Lyon, católico. El Papa Cornelio, católico. Cipriano, católico. Los obispos católicos, la iglesia de Filomelo católica, la iglesia de Esmirna católica, y como hemos mostrado en el video que ya les dije que hicimos, según la serie de San Ignacio de Antioquía que estamos llevando, que aquí y aquí les dejo la lista de reproducción, tanto en miniatura como en la etiqueta. Estos obispos y otros más que hemos demostrado son todos católicos y desde el siglo primero. Y Orígenes es uno más de los tantos que se confiesa católico y habla de la doctrina católica. Orígenes es un católico confeso. Y nos dice también lo mismo que Pablo. Porque Pablo confiesa, escribiendo a los Corintios, porque es necesario que haya cismas para que se haga manifiesto los que son aprobados de los que son reprobados. Y aquí Orígenes dice algo muy similar. Es necesario que haya cismáticos para que nuestra fe no se duerma en los laureles, para que tengamos que profundizar en ella, para que tengamos que ampliar los argumentos que fundamentan nuestra fe, que nos ayuden a comprenderla mejor. Pero es necesario, aunque sea triste que haya estos herejes y estos agresores de la doctrina católica, es necesario que haya. Es necesario que haya. Y por eso todo esto desemboca en los famosos concilios que los protestantes gustan de rechazar. Porque no les gustan los concilios ecuménicos, porque fueron precedidos por papas, porque fueron concilios que enseñaron la doctrina católica que enseñamos desde el siglo I, y ellos no la reconocen ni la creen, sino que por el contrario dicen que nos inventamos las doctrinas en los concilios, no entendiendo lo que significa un concilio, que es una formulación formal, valga la redundancia, es una fórmula formal, ¿sí? Es una expresión formal del significado de una doctrina para que no haya confusión sobre el significado de esa doctrina. Pero esa doctrina se creía desde el principio, tal como lo venimos mostrando en el canal, que en nuestro canal, video tras video. Dice Orígenes también en sus homilías sobre el Levítico: por consiguiente, hay quien buscando mucho encuentra la perdición. Digamos, por ejemplo, que los herejes, construyendo y defendiendo sus dogmas, investigan y discuten mucho las divinas escrituras para encontrar su propia perdición. Porque cuando buscan tantos testimonios para edificar lo que erróneamente comprenden, debe decirse que encuentran su perdición. Pero si tal vez uno de ellos, oyendo en la iglesia una exposición católica de la palabra de Dios, se arrepiente y comprende que lo que habían encontrado era su perdición, dice Orígenes, devuelva, dice la escritura, lo que encontró. Claramente interpretando de forma alegórica algún pasaje del libro de Levítico, pero lo cierto es que no solamente se confiesa católico, sino que habla que aquellos protestantes de aquella época que mucho estudiaban la Biblia, o lo que ellos creyeran que fuera la Biblia, pero la entendían mal para su propia perdición, como dice San Pedro en su carta, en su segunda carta, capítulo 3, verso 16, dice: porque los indoctos tuercen las escrituras para su propia perdición. Y acá Orígenes está tomando la misma enseñanza del apóstol San Pedro para decir: los protestantes de aquella época, los herejes de aquella época, defienden sus dogmas, que son malas interpretaciones de las escrituras. Y por más que estudian mucho y se sienten muy soberbiamente confiados en esa interpretación que ellos tienen, lo que tienen es una interpretación errónea que les lleva a la perdición. Porque los saca y los aleja de la iglesia católica y de los sacramentos que administran la salvación de Cristo Jesús.
Si te gusta lo que hacemos en este canal, por favor, considera la posibilidad de apoyarnos porque lleva mucho tiempo, muchísimas horas, el recolectar el material, elaborarlo, analizarlo, compararlo, organizarlo, grabar el video, editarlo y después trabajar sobre todo lo que es la post edición del video, que tiene que ver con estar en las premiere, contestar todos los comentarios, los emails, todo este apostolado involucra mucho tiempo, que son horas que yo no puedo facturar de mi trabajo. Por favor, si amas lo que estoy haciendo, considera el ayudarme para que yo pueda dedicar de forma constante y regular el tiempo para todas estas investigaciones, para provecho de la Iglesia Católica y para confundir a los protestantes y que reconozcan la necesidad de arrepentirse y hacerse devotos de la doctrina católica. Por favor, y el que no lo pueda hacer, comente y comente mucho. Suscríbase al canal y dele like al video. ¿Para qué? Para que el algoritmo de YouTube le muestre esto a más y más y más católicos que necesiten fortalecer su fe. Porque recordemos, hermano, no estamos luchando por darle like a un video que me gusta o no. Estamos luchando para obligar a YouTube a que otros católicos fortalezcan su fe y se eviten muchas horas, muchos días o años en el purgatorio o quizás la misma condenación. Y por qué no, tal vez salvar a algún familiar católico o al, perdón, a algún familiar protestante o amigo protestante que por escuchar estos videos descubra que le mintieron cuando le dijeron que Constantino fundó la Iglesia Católica, que descubra los testimonios de una y otra iglesia de los primeros siglos, que no solamente se confiesan católicos de nombre, sino que tienen las prácticas católicas y la liturgia católica. Y hoy le mostraba a mi esposa un texto de uno de los padres de la iglesia que hemos citado hoy, que mencionaba que en las iglesias ellos tenían imágenes, que en las iglesias católicas del siglo I existían las imágenes, tal cual lo demuestran las catacumbas también del siglo II. Queridos hermanos, yo me gozo de la misericordia del Señor que me concedió salir de la herejía, salir del protestantismo y llegar a la fe católica tradicional y abrazar la fe de los padres de la iglesia. Y es lo que hago en este apostolado, compartir de lo que el Señor me ha dado, que no es mucho, es lo que mi débil mente y corazón ha podido entender y comprender, pero como dijera San Pedro, no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo y lo que el Señor me quiso conceder, te lo doy, y te lo doy gratuito. Y si te doy el alimento espiritual, por favor, considera también ser parte de la colaboración material de este canal. Y no solamente con lo económico, sino también necesito lectores que me ayuden a grabar los audiolibros y personas que se dediquen también a diversos aspectos que involucra este apostolado, que me lleva tiempo y me quita tiempo de estudio y me impide muchas veces grabar más videos por semana. Así que, queridos hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde, amen la doctrina católica. Guarden la doctrina católica, que en guardar la fidelidad hay gran recompensa de nuestro Señor Jesucristo. Viva Cristo Rey, viva la Iglesia Católica. Los espero en el próximo video donde seguiré hablando de estas doctrinas, de estas citas, pero ya hablando de otros padres del siglo III, IV, V, y esperen por favor el video con el padre Javier Olivera Rabassi, porque les aseguro que será un video con unas citas impresionantes. Dios les bendiga. Amén.